arreglando aquí porque está haciendo demasiado frío. Ahora sí me puse el pelo para abajo, miren. Yo no sabía que iba a estar tan frío hoy. Está haciendo mucho viento. Está frío y está haciendo mucho viento. Creo que ahora estoy sintiendo más el frío porque estoy afuera. Regularmente estoy adentro. Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si son nuevos por aquí, suscríbanse, regálenos un like, activen esa campanita para que YouTube les mande las notificaciones cuando nosotros subamos videos. Miren, ahora estoy aquí con José, con Jay, estamos acá afuera. Es que no... Mi amor, mi vida. Cielo, ¿te haces el TikTok? ¿Muchacho? Sí. Ya tengo el audio, ya nomás me ayuda. Así para que se mire bien guapo, salga bien guapo ahí, ahí, ¿verdad? ¿Quién se apunta a salir? Apúntate. Pero para hacer ejercicio. Corre. No, espérate, no salió ¿quién bien. ¿Quién se apunta a salir? Apúntate. Pero para hacer ejercicio. Corre. Ah, está bien, salió bien, salió bien. Salió bien. Quiere hacer un TikTok, so. Ahí está. Vayan y miren a José Reynoso. A su cuenta de TikTok, él hace videos también allá en TikTok. Espero que se ponga más activo, ¿da? Se ponga más activo para estar haciendo los TikToks. Y bueno, pues. ¿Sí? ¿Sí te gustó? Bájale, sí. Estuvo bien, estuvo bien. Y. Estamos acá afuera, les cuento que está haciendo frío. Amigas, ayer subí un video, que es ayer para ustedes, pero hoy para mí. Y la mejor parte del video no se la subí. Y fíjense, les iba a poner el título de eso, pero no hallaba la forma de cómo ponerles el título. Dije, ¿cómo le voy a poner? No sé cómo ponerles, pero ahorita les voy a contar. ¿Se acuerdan ayer que estaba platicándoles les estaba diciendo, para las personas que oyeron, que se acuerdan que les estaba diciendo que estaba llamando a los tamales? ¿Se acuerdan que estaba diciendo tamales, cobijas y así? Bueno, las voy a dejar con ese clip ahorita. Miren ese clip y ahorita regresen para atrás. ¿Y qué creen, amigas? Llegó una señora de los tamales. Y me da bien mucha risa porque le digo a la señora, le dije, oiga señora, le dije, oiga, ¿o yo que le estaba llamando o qué? Y me dice, no había pasado por aquí. Y le dije, porque hace rato le dije, ¿cómo son las cosas? Le dije, ¿cómo son las cosas, eh? Le dije, estuve diciendo tamales, cobijas, gorritos y yo jugando. Y luego dice, ay, mira cómo es el universo, así digo. Y sí, cierto, dice, uno tiene que llamar. Y le digo, no, sí, le dije, ahora voy a decir, dinero, $100, $100. El bill de Benjamín de $100, véngase para acá, véngase para acá. Dije, voy a estar, y dice, sí, hay que declararlo, dijo. Y le dije, sí, hay que arreglarlo. Y hubieras cambiado cobija por tamales, vieja. Bueno, ya que miraron ese parte del video, amigas, les cuento que no hablamos ya mucho de eso porque ya, ¿qué pasó? Pues estamos vendiendo y pues ya nos metimos todo y ya luego nos fuimos a la tienda a comprar el mandado. Y les cuento que yo y José después estamos hablando de eso, ¿da? De cómo son las cosas de así de raras, de que uno llama a las cosas y las cosas como llegan. Y les estábamos platicando a los niños de eso, de que, bueno, también, bueno, si ustedes leen la Biblia, también dice en la Biblia, ¿da? Que si, que la lengua es más filosa que cualquier otra cosa. Entonces, cuando ustedes quieran llamar a algo, como declárenlo, pues, como que ya es de ustedes, o como, ya, declárenlo que va a venir hacia ustedes.
para que venga. Y esa fue como una comprobamos. Y luego ayer José dijo, porque estábamos jugando ya después, ¿verdad? Ya después estábamos jugando, like, diciendo dinero, porque, bueno, miraron el clip, ¿verdad? Y ahora le dije a José, ahora voy a decir dinero, Benjamín. Y lo dice José, cállate, porque luego te va a llegar un Benjamín aquí. Y nos estamos riendo porque digo, ¿cómo son las cosas, ¿verdad? De que en veces uno quiere llamarle las cosas a las personas, a las cosas, y pues vienen de, you know, que ayer dijiste Benjamín. ¿Eh? Dijo, ten cuidado porque te va a venir un Benjamín. Y luego, ¿pues aquí estoy? ¿Me hablaste? Un Benjamín. Por eso digo, por eso, pues aquí estoy. Hey, va a decir, aquí estoy. Ya nos metimos, nos fue bien. Para ser principiantes nos fue muy bien, gracias a Dios. Exactamente lo que esperábamos. Eso sí está muy lento, súper lento ahora. Y para la próxima semana también va a estar súper más lento. Entonces decidimos en... buscando los wipes de Hazley, que ya me tiene un premiazo que me tiene Hazley, ¿verdad, Hazley? Y miren, where do you want to lay down then? You lay down right here. Oh, you don't want to lay down in the blankie? Oh, it's okay, I'm gonna keep it clean. No quiere que, dice que no, porque dice que tengo la cobija. Miren qué bonita está, miren. La agarré queen yo. Es que no agarré king de esta. Ni modo. Luego le voy a tener que comprar el forro de abajo para que no se mire. Porque sí se mira. Se mira medio mal. Eso. Eso es lo que voy a hacer. Miren, aquí es donde ponemos las cobijas. Y sí, ya me tiene un premiazo, Hazley. ¿Verdad, Hazley? Híjole, deja ir a agarrar el pamper. Miren, amigas, hoy hice costillitas de puerco. Y claro, no podía faltar el arrocito. Así que ya vamos a comer. Ya nos metimos de estar allá afuera, obviamente, porque ya era hora. Y pues, creo que ya les había dicho todo eso. Creo que sí, ¿verdad? ¿Ya lo había dicho? No. ¿No? Pues ya me voy a servir yo un poquito de arrocito aquí. Porque ahora sí tengo hambre de comida. No he comido, creo, desde la mañana. No alcanzamos ni a comer, me dicen. Pero bueno, vamos a agarrar unas costillitas. Que estas me encantan a mí. Está delicioso. Y ahorita acabamos de hacer otro TikTok. José está haciendo muchos TikToks. Vayan a mirarlo. José Reynoso. ¿Se apellida? Digo, ¿se llama? Right here. They're all clean. Ay, mami, es tan tosti. Es puro chiste, ¿eh? No se la crean. Mis michiladas. Es puro relajo. Todos los videos que te hacen es puro relajo, ¿no? Bueno, no todos. Oh, a ver. No todos, nomás son algunos. Sí, José. Esa es su cuenta de José para que vayan y lo apoyen allá en TikTok. Hicimos estos videos ayer y hoy. Wow, está poniendo las pilas a trabajar, a hacer videos, que sí cuesta, ¿eh? cuesta tener paciencia. Necesitamos que tener muchísima paciencia para hacer los videos, amigas, no es cualquier cosa. Y también grabar cuando hay gente alrededor y uno que no está impuesto, ¿verdad? Que no es actor ni actriz.
pues nos cuesta un poquito de hacer los videos por esa razón de que que sí, que no estamos impuestos, pero ya ahorita que voy a esperar que termine uno de los niños para sentarme ya a comer, y ahorita las miro y en la cocina.